Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos para empezar la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos. Las condiciones básicas de funcionamiento de la asignatura están en la pantalla y ahí está mi nombre y el horario de tutorías y mi despacho donde se puede acudir a realizarlas. Bien, esta primera sesión de diversidad biológica de los grupos humanos tiene como único objetivo el repasar algunos conceptos básicos, fundamentalmente los tres que forman parte del propio título de la asignatura, y previamente es necesario que todos los estudiantes, siendo como son de distintas procedencias y de distintos estudios de origen, respondan a un pequeño test en el que vamos a dedicar un minuto a la respuesta de lo que conozcan sobre cada uno de los siguientes conceptos que voy a pasar a comentar a continuación. Se trata evidentemente de una prueba anónima, eso lo único que requiere es que se añadan dos datos, que son los estudios de origen y en segundo lugar el número de créditos superados hasta la fecha, para saber cuál es el nivel académico, si estamos al principio o al final de los estudios. Así que si todo el mundo está preparado, escribe lo que sepas en un minuto de cada uno de los siguientes conceptos. Y cada uno de los conceptos estará un minuto en la pantalla y ese será el tiempo hasta que se pase al siguiente. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo preparado? Pues vamos a empezar. Hombre. Fenotipo. Cromañón. Inuit. Neolítico. Laringe. Escápula. Esperanza de vida al nacimiento. Media, mediana y moda. Y en último lugar, saltacionismo. Bien, ya podemos recoger porque lo único que pretendo con esta pequeña prueba es hacer una estimación, un sondeo de cuál es el nivel de partida de la generalidad de los estudiantes. Y dentro de esta lista pues se encontraban conceptos de los más básicos o de los más fundamentales que me apetecía conocer cuál era esa diversidad. Ahora ya podemos pasar a la parte de los conceptos, que es lo único que nos ocupará hoy, y el primer concepto que vamos a tratar es el de hombre. Yo cuando tengo que definir un concepto tengo la rara costumbre de acudir al diccionario de la Real Academia Española, que suele ser quien nos da una idea de cuál es el significado de cada término desde el punto de vista del lenguaje popular. Entonces, si nosotros miramos la definición de hombre, y que nadie me malinterprete por utilizar el masculino genérico, el masculino no marcado, porque me refiero evidentemente a todos los miembros de nuestra especie, sean del sexo que sean, bajo el epígrafe hombre leemos esto, ser animado racional, bajo esta acepción se comprende a todo el género humano. Bueno, yo estoy seguro que ni más ni menos se trata de la definición a la que llegaríamos si esta noche en su casa a la hora de cenar pues sondearan entre sus familiares, entre la gente con la que compartan mesa, que es un hombre, pues un hombre es un animal racional. Ese es el sentido más habitual que tenemos en nuestra mente. Pero claro, esto es una facultad de ciencias y en una facultad de ciencias lo lógico sería acudir a una definición un poco más sesuda. Si nos vamos a un manual de zoología encontraremos esto. Un hombre es un cordado mamífero, terio, uterio, primate, antropoide, hominoide, homínido, homo, especie, homo sapiens. Esto es un poco más complicado, evidentemente, y no solo es un poco más complicado, sino que, como decía antes, es lo apropiado desde la perspectiva de la Facultad de Ciencias, que es en la que nos encontramos. Pero a mí, de todas las definiciones que más me gustan cuando tenemos que definir a los miembros de nuestra especie, está la de Desmond Morris o André Langané.
Yo creo que en origen es de Desmond Morris, pero aquí tengo cierta confusión entre quién se la atribuye a quién. La fuente original de la que yo la tomé fue André Langané, pero es verdad que Desmond Morris anteriormente hace esta misma definición. Y la definición va en torno a una de las ideas fundamentales de todo lo que tiene que ver con la evolución de nuestro linaje. Siempre se ha utilizado como demostración del argumento de la evolución biológica de nuestro linaje que el hombre desciende del mono. Y sin embargo, estos dos autores comparten la opinión que a mí me gusta más. El hombre no desciende del mono. Y solo hace falta ver estas imágenes para darse cuenta de que el hombre no desciende del mono. El hombre es un mono. Es un mono como cualquier otro mono de los que podemos encontrar en la naturaleza, y ya digo que la contemplación de estas imágenes les dará una idea de hasta qué punto somos parecidos en muchos de nuestros rasgos físicos. El segundo concepto del que quiero hablar es el de diversidad. Diversidad lo define el diccionario generalista como variedad de semejanza o diferencia. Podemos ir a otro diccionario, el diccionario de uso, circunstancia de ser distintos o múltiples. Y si vamos a un manual de biología humana, que sería lo que nos interesara por más precisión, diría que las variaciones físicas observables entre los individuos que componen una especie. Esto es la diversidad biológica, y lo que hay que tener en cuenta en el concepto de diversidad es lo que voy a intentar reflejar con este gráfico. Porque la diversidad es un concepto sobre el que hay que prestar atención teniendo en cuenta que dentro de las poblaciones la diversidad que vamos a encontrar puede ser tan grande o mayor como entre unas poblaciones y otras. Como se aprecia en este gráfico que va apareciendo, cada miembro de una población puede ser de una tipología o de una forma particular, y debe haber o suele haber frecuencias más elevadas de unos tipos con respecto a otros en cada una de las poblaciones. Sin embargo, lo que vemos en cada una de ellas es que la diversidad también es muy grande. Es decir, la diversidad está tanto al nivel del conjunto de la población como de cualquier subpoblación que tengamos, que podamos coger entre ellos. Y esto es algo muy relevante porque nos da una de las características que yo voy a intentar destacar durante todo el curso relativa a qué es esto de la diversidad. Se trata de una desigualdad en la que nos da una pista. La variación dentro de los grupos suele ser mayor o igual que la variación entre grupos. Yo me he referido a tipos. Tipos es algo que justamente no vamos a poder hacer entre los humanos por esta circunstancia. Cualquier subpoblación que cojamos con características comunes va a presentar en su interior tanta variabilidad o más que el conjunto de la humanidad. De manera que va a ser difícil que logremos hacer tipos uniformes o tipos que respondan a demasiadas características comunes y que no tengan que ver con esa diversidad general de la población. El tercer término que hay que repasar es el de población. A la población, el diccionario generalista le da un tinte político, diciendo que cualquier conjunto de personas que habita la Tierra o cualquier división geográfica de ellas. El María Moliner dice concretamente el conjunto de las personas que habitan un país. Claro, sí, un país tiene una población, pero no siempre las poblaciones que nos interesan, que serían las poblaciones biológicas, van a tener esta característica geográfica o puramente, como dice el María Moliner, política. Hay que ir a un manual de zoología para encontrar otra definición un poco más adaptada a lo que buscamos aquí. Grupo de organismos de una misma especie que viven en una determinada localidad geográfica, aunque sigue predominando ese concepto de geografía, pero yo prefiero hacer una definición mucho más particular de población humana. Una población humana sería el grupo de individuos que viven en un territorio concreto, que hablan una o varias lenguas, que mantienen organizaciones sociales emparentadas, que procrean exclusivamente entre ellos, muy importante, y que además se parecen externamente. Claro, esto del parecido externo es relevante porque es lo que a nosotros más nos llama la atención cuando contemplamos humanos diversos, pero hay que tener en cuenta que nosotros partimos de una información genética y a partir de esa información genética se da una manifestación externa que es la que denominamos fenotipo en biología. En esta relación entre fenotipo y genotipo siempre faltará
un elemento que es el que media entre una y otra, que es justamente el ambiente. Así que nosotros somos lo que somos por la influencia, por un lado, de lo que hemos heredado y por otro, del ambiente en el que vivimos. Bien, estos son los conceptos que era relevante nombrar hoy y ya nada más que, como una cuestión puramente organizativa, darles mi dirección de correo, la dirección de mi página personal y mi referencia a partir de la cual me podrán localizar para cualquier cuestión que surja. Pues nada más, hasta aquí la clase de hoy.